Bueno, cuando hablamos de demencia, estamos hablando de un grado de deterioro cognitivo comportamental tan importante en la persona que pierde su automanejo, ya pierde la capacidad de toma de decisiones y por lo tanto hay que acudir a gente que nos cuide, a personas que de alguna manera resuelven los desafíos por él y que pueden ser cuidadores familiares, cuidadores contratados. Esa persona cuando está en grado de demencia ya es una persona que está inhabilitada para de alguna manera planificar su vida en forma conveniente. El encuentro de hoy fue muy importante porque si bien la asistencia fue interdisciplinaria de varias disciplinas médicas, como tiene que ser, porque es un tema de manejo interdisciplinario, hicimos aclaraciones importantes, que es el término demencia se está desterrando de la literatura anglosajona. Los anglosajones no manejan más la palabra demencia, pero sí el resto del mundo no anglosajón lo sigue manteniendo en manuales. La palabra demencia entonces implica ese grado de deterioro donde la toma de decisiones y el juicio, el razonamiento de la persona está profundamente alterado. También nos pareció importante enfatizar que estar deteriorado no quiere decir estar dementizado, porque hay diferentes grados. Si bien hay rendimientos que son acordes a la edad y al proceso de envejecimiento normal, hay deterioros que ya son patológicos porque superan a lo que uno espera por la edad y el nivel cultural. Y esa gradación se puede llamar o deterioro cognitivo leve o un deterioro más profundo, demencia. Un llamado de atención que hicimos también en la presentación es que no hay acuerdo entre los manuales internacionales. Así el DSM-5 desterró la palabra demencia y usa trastorno neurocognitivo mayor con sus parámetros. La CIE-10 sigue usando la palabra demencia y aclara que es imprescindible que la persona tenga un trastorno del juicio y del razonamiento, alterando así la toma de decisiones en forma importante, lo que nos parece más acertado. Lo que estuvimos trabajando mucho tiempo es en, de alguna manera, analizar ambos manuales y proponer una forma, una reformulación, sobre todo el DSM-5. Es simplemente una propuesta que le estamos comunicando en diferentes congresos y publicaciones para armonizar los dos manuales y los dos estar de acuerdo en qué llamamos demencia o algo similar con otro término. Lo importante es saber cuándo la persona sigue o no capacitada para la toma de decisiones básicas, aunque no sean ya tan complejas. Otro tópico que tocamos que nos parece importante es que, como es un tema que tiene que ver con el cerebro, que origina una psiquis, que a su vez tiene diferentes capacidades que conjugan entre ellas para organizar la relación adecuada con el medio ambiente, esto que va afectando diferentes redes neurales, según la patología de que se trate, porque son cerca de 70 las enfermedades que pueden dar demencia, nos parece importante enfatizar que, bueno, según el lugar, el grado de afectación, el tipo de enfermedad y el curso evolutivo, tenemos que hacer un diagnóstico bastante acertado, pero que el profesional esté todavía más capacitado para abarcar lo que llamamos los aspectos neuropsiquiátricos. Hicimos énfasis también en que hay una forma de fractura en el nivel terciario de educación, donde todavía seguimos educando a los profesionales en un corredor, o como neurólogos, o como psiquiatras, o como neuropsicólogos. Lo importante es no dividir, no educarnos en forma a veces tan alejada y tan divorciada, sino que integrar en una enseñanza más holística desde el punto de vista de las neurociencias clínicas. Las neurociencias clínicas pueden ser neurología general, neurología cognitiva y neurología comportamental. De alguna manera, si tratamos de educar a los profesionales de una manera más holística, este tema, demencia, se puede abordar con más facilidad, con un lenguaje en común más claro. Porque lo importante es que, de alguna manera, repercute en lo que vimos en otros países, mesas redondas donde se cuestiona si tiene que ser el geriatra, o el neurólogo, o el neuropsicólogo, o el psicólogo, o el psiquiatra quien siga al paciente. De alguna manera tenemos que lograr que todos puedan seguirlos, pero hay que mejorar la formación interdisciplinaria con resultados transdisciplinarios. Tenemos que aprender unos de otros. Pero la propia escuela debería no fragmentar tanto la educación de estos temas, porque en el fondo
se trata de la enfermedad de un órgano que es el cerebro en el sistema nervioso central, que está alterando la vida de relación y sobre todo su capacidad de socializar y de tomar decisiones. Bueno, entonces pusimos énfasis en esos dos puntos. La necesidad de reformular cómo aprendemos estos temas desde la universidad y la necesidad de armonizar los manuales internacionales que todavía no están de acuerdo en qué debe ser llamado demencia. El mundo anglosajón utilizó el término de una manera y el mundo no anglosajón lo utilizó de otra manera. En lo personal, yo apoyo la idea de que un paciente tiene demencia si realmente tiene un grado de afectación de su juicio, razonamiento, autocrítica y toma de decisiones adecuadas. Recién ahí yo puedo decir que la persona está dementizada, pero no por tener problemas de memoria o algunos trastornos del lenguaje o que no me guío en la calle y me puedo perder, que no manejo bien el dinero. No estoy demente justamente necesariamente por tener esas afectaciones. Así que habrían un tipo de deterioro que no debería ser llamado demencia y un tipo de deterioro que sí debería ser llamado demencia. Hay una serie de patologías que no pueden ser clasificadas ni en un manual ni en otro, y en el mismo manual, en los diferentes rótulos que propone, tampoco. Hay una suerte de taxonomía a medio camino de parte del DSM-5, donde, por ejemplo, una prosopagnosia, que es la alteración de conocimiento de rostros, una heminegligencia, que yo desconozco la mitad de mi cuerpo, sobre todo generalmente izquierda, un trastorno del lenguaje, un trastorno de la memoria, no debería ser rotulado como demente porque repercute en gran forma en el diario vivir ese tipo de discapacidad. Quiere decir que hay personas que están deterioradas, sí, de manera parcial, pero que todavía pueden seguir tomando decisiones, algunas de ellas básicas o medianamente complejas. Quiere decir que habría que reformular para aclarar mejor cuándo la persona debería ser o no inhabilitada en la toma de decisiones básicas. Analizamos más bien ese tipo de aspectos y la semiología de una demencia es muy rica. De alguna manera hay que saber integrar todo el paciente y lo que pasa en una historia funcional compleja que tenga aspectos neurológicos, psiquiátricos, neuropsicológicos, clínicos generales. Y otro punto es la necesidad de crear espacios para la familia en el sistema de salud. Porque lo que está pasando es que el tiempo es tan corto a veces en el sistema que no hay tiempo para hablar con la familia sobre todo lo que presenta el paciente. Quiere decir que pasa con mucha frecuencia que el paciente viene, es examinado, escuchamos a la familia algo rápido, concreto, resumido y le damos la medicación. Todo eso lleva un tiempo que se consume rápido, pero no podemos contar muchas veces con el paciente porque se olvida absolutamente todo y tiene otro estado que se llama anosognosia, muchos de ellos en cierto grado de afectación que desconocen que están enfermos. Por tanto, muchos pacientes dicen, mira, yo no sé a qué vengo porque yo estoy bien, pero mi familia dice tal o cual cosa. Bueno, es importante crear un espacio para escuchar a la familia, para hacer una buena historia funcional del paciente, y el tema es hacer la psicoeducación familiar. Tiene que haber un espacio donde podamos educar a la familia también de cómo sobrellevar el día a día con los diferentes desafíos que presenta el paciente. No sé quién sos, no sos mi esposo ni mi esposa, hay una persona en la casa, lo que pasa en la televisión es real, mi casa no es mi casa, quiero ir a mi casa. Entonces está agresivo conmigo, está confundido, dice que yo soy un impostor. Bueno, enseñar a la familia qué hacer en cuando tienen que enfrentar ese tipo de desafíos. Eso entraría dentro del gran capítulo no farmacológico del tratamiento. Se puede hacer muchísimo, se puede aliviar mucho esta carga de angustia y ansiedad por parte de la familia con una información bien dada. Quiere decir que si hubieran espacios en el sistema de salud que se dediquen a enseñarle a la familia cómo convivir en el diario vivir, ahí sí realmente estamos abordando el tema en plenitud. En el tema de demencias no alcanza con ver el paciente solo. Hay que ver a la familia, que es quien vive con él, quien lo protege, porque con el paciente no podemos contar con que él mismo se dé la medicación, ni qué es lo que tiene que hacer, porque a los 10 minutos que salió se olvidó hasta de la propia entrevista muchas veces. Quiere decir que tenemos que priorizar el abordaje familiar. Una familia es diferente a otra, es un mundo aparte, no hay dos familias iguales. Así como no hay dos cerebros iguales tampoco entre las personas. Si bien cuando se deteriora, cada paciente, aún con el mismo rótulo diagnóstico, muestra sintomatología diferente,
y cada enfermedad tiene un perfil un poco amplio a veces de alteración de los síntomas para llamarse tal o cual enfermedad. También sabemos que hay algunos pacientes que no son típicos de ninguna rotulación, porque de alguna manera lo que pasó en él y hasta modificaciones genéticas, digo, no, todavía no se le ha puesto nombre y apellido a esa variante. Más allá de la complejidad que tiene la etapa diagnóstica, donde los diagnósticos son posibles, probables y definitivos, en la enfermedad de Alzheimer todavía no podemos decir de un diagnóstico definitivo y claro. Por eso lo importante es escuchar a la familia, hacer un diagnóstico lo más acertado en el paciente y ayudarlos a convivir con el paciente. Y cuando el paciente fue llevado a un residencial, a un lugar especial, una clínica, un hogar de ancianos, hay que educar al personal también, para saber que no es una persona que un añoso cualquiera, es un paciente que tiene un derrumbe de muchas de sus capacidades. Hay que tratar de crear la armonía y darle calidad de vida al paciente. Y eso le damos educando al personal del residencial, educando a la familia y educando a la comunidad profesional también. Porque todavía se sigue viendo que no hay mucho interés en algunos casos de escuchar a la familia. Y el propio sistema a veces no nos permite dar el tiempo, porque el tiempo corre, los consultorios tienen su horario y los médicos tienen que atender también otras horas. Quiere decir que habría que crear esos espacios de psicoeducación familiar y de alguna manera experimentar lo que puede aliviarse una familia con la información bien dada y saber dónde están parados con ese tema. Realmente la información bien dada es mucho más que el 50% del tratamiento. Y el paciente, bueno, enseñarles en qué medida el paciente sufre o no sufre por su enfermedad. Porque el paciente muchas veces hay problemas para él que ya no están, hay preocupaciones que ya no están. Y el paciente no es que esté pasando mal, está cursando su enfermedad en el mundo que de alguna manera le queda, en el mundo que... No hablo de cantidad de vida, sino de calidad de vida. Cuando no tiene conciencia de enfermedad, no sufre como las personas que están normales pensando que el paciente sufre de una manera como ellos sienten. Uno se proyecta en el paciente, pero el paciente muchas veces está mucho más tranquilo y no sufre como los familiares piensan que sufre. Eso alivia mucho. Hay enfermedades que no necesariamente acortan la vida, que viven muchos años. Por eso lo importante es dar una medicación acertada, para que la medicación no repercuta negativamente en la cognición de la persona, y educar a la familia. Hasta ahora, en la experiencia personal, creo que la educación en la familia sigue siendo el bastión fundamental para lograr la calidad de vida del paciente y de ellos mismos. Una información bien dada, que la familia se sienta escuchada, que se sienta entendida en lo que está pasando. Y bueno, y ayudarlos a veces a resolver si hay que institucionalizarlo o no y cómo hacerlo. Realmente el mejor lugar siempre es en la casa de uno, siempre y cuando se pueda. Cuando el sistema de cuidados se ve desbordado en lo emocional y en lo económico, bueno, a veces la institucionalización puede ser una buena opción. Y bueno, depende del lugar y hay que educar en esto a todos, ¿no? La Asociación Uruguaya de Alzheimer desde el año 1991 está educando a la comunidad también, ha llegado a todos los lugares del país y viajando por varios países yo me doy cuenta que Uruguay tiene un excelente nivel, desde profesional hasta la educación de la comunidad. Todo el mundo en Uruguay, todos saben de qué se trata estos temas, conocen a la asociación, se agrupan grupos de autoayuda de familiares. Bueno, es un grupo de gente que trabaja para la comunidad y lo hace muy bien. Ya llevan 32 años. Y me parece importante concientizar al mundo profesional de lo importante que es entonces aprender más de este tema. No es solo la enfermedad de Alzheimer, son muchas enfermedades. Pero más que entender la enfermedad, hay que entender a la familia y lo que está pasando el paciente. La educación es todo. Y bueno, y ojalá que salgan pronto abordajes farmacológicos para detener algunas enfermedades, o en algunos casos curarla. Todavía no ha llegado el momento, pero estamos muy esperanzados en que se pueda aliviar aún más la calidad de vida de todos.